好好 a cara de este programa lo realizamos desde el parador que está situado en el municipio de Breña Baja. Está con nosotros el consejero de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, Julio Cabrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lilian Ferral, que es la directora de este parador. Muchísimas gracias, además, por acogernos en su casa, Lilian. Consejero, ¿cómo está la situación del sector turístico en la isla de La Palma? Mejorando en ese aspecto, eh, pues poco a poco los porcentajes en cómputos generales pues van, van mejorando en comparativa pues con, con los meses del, del año pasado. Eh, y en ese aspecto, eh, yo creo que se lo debemos muy mucho también al mercado alemán, un mercado que para nosotros es muy potente en la isla de La Palma y que bueno también vamos a seguir trabajándolo concienzudamente, un mercado fundamental para nosotros, ¿no? indiscutiblemente también pues de, de la labor que pues se hace también pues desde el sector eh, turístico con los hoteleros con la restauración eh, sin ir más lejos pues tengo conmigo aquí a, a Lilian una pues de las mejores directoras que podemos tener en Canarias en respecto de, de hostelería y en ese aspecto es un hotel pues de los mejores que tenemos también en, en la isla de La Palma eso lógicamente pues conlleva eh, acciones que muchas veces pues se sacan en conjunto con el propio sector, desde el propio patronato, y eh, lógicamente pues todas esas decisiones pues también influyen en esas subidas, bajadas que puedan haber. Lógicamente también fluctúa mucho en las condiciones económicas que estamos ahora mismo atravesando no solamente Canarias, España, no solo Europa, sino pues todo el mundo, crisis globalizada, dentro de un mundo globalizado, que eso afecta, nos guste o no nos guste. ¿no?, eh, Casualmente, pues los sitios donde menos crisis tienen es lo que estamos teniendo, pues un mercado, pues más estable y eh, vamos a hacer, por supuesto, pues muchas más incidencia en esos mercados donde son eh, económicamente, pues más potentes, más estables, como en el caso de Alemania o, o como hablábamos pues también antes eh, con la propia directora, el los países nórdicos, que es fundamental también. Yo creo que meter en un meternos en ese mercado. Uh -huh. Por tanto, es importante esa unión empresa administración. Sí, eso es indiscutible. Tiene que haber una cierta eh, unión ahí. Eh, lógicamente, después pues, ahí hay muchos intereses. Eh, ...lógico también porque hay muchos tipos de empresas... ...y pues unos tienen una, una política, una fórmula de actuar... Eh, pero lo, ...y después la administración pues tiene que considerar un poco... ...y llevar a un criterio, un criterio pues general en ese aspecto ¿no?... ...yo creo que desde el patronato de turismo del Cabildo de Palma... ...se ha pues eh, querido dar ese ámbito general... ...así para todos los sectores... ...y lógicamente no solamente la hostelería... ...porque es que el turismo es también restauración... ...es también pues los rentacares, el transporte público... Etcétera, un montón, hasta un propio supermercado o es turismo, muchos turistas van a comprar también en los supermercados y se genera ese tipo de economía también alrededor. Lilian, ¿esos datos de mejora se están traduciendo, por ejemplo, en el, en el parador? Pues la verdad es que el cierre de la temporada de invierno ha sido positivo respecto del año anterior y ahora entramos en una época que todos los años suele ser de más baja ocupación, ¿no? que son los meses de, de mayo y junio. Para el verano, la previsión de reservas. Se mantiene estable un poquito por encima del año anterior, pero bueno, hoy en día las previsiones que se hacían antiguamente a meses vista cada vez son menos fiables. Hay que esperar un poquito a ver cómo, cómo reacciona el mercado peninsular, que es el del que vivimos en verano, y esperar a ver ¿no? cómo, cómo sale. En todas las islas donde hemos estado se habla de las conexiones aéreas, que quizás uno de los. Problemas que ahora mismo tenemos, sobre todo después de que han cerrado compañías como la de Spanair, que aquí ha afectado. En el caso del Parador lo han notado. Sí, hombre, efectivamente el, los precios de los vuelos directos en Semana Santa fueron altísimos. Consultando la página web de Iberia he llegado a ver precios de mil euros por persona por venir el jueves y irse el domingo. Es muy complicado que una economía familiar pueda soportar eso. En las islas, en general, en las islas estamos condicionados por las conexiones aéreas y en las islas menores más todavía, puesto que no tenemos tanta variedad, no hay competencia de líneas aéreas y a los clientes les cuesta más llegar. Consejero, ¿y ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para mejorar esas conexiones? Bueno, fundamentalmente se han mantenido reuniones con Iberia. En la isla de Palma, lo que, la única conexión que tenemos es con, con Iberia, con la península con lo cual pues ahí se traduce en muchos de los casos pues, un cierto monopolio que en, en algunos casos pues nos perjudica como comentaba bien eh, la directora ¿no? eh, está claro que, que nos encontramos en un momento en el que están muchas de las compañías eh, recogiendo velas por decirlo de alguna manera están retirando vuelos una compañía tan grande y tan potente como era spanair que es una compañía potentísima en España está cerrada Está cerrada completamente al 100% eh, y de hecho hay después otras compañías también establecidas en Canarias que también están recortando vuelos en, en, en Canarias. Eso eso lógicamente afecta porque eh, hay eh, menos cantidad de vuelos y con lo cual, pues también sube el precio de, de los pasajes. Pero no se puede A pagar nosotros, es casi mil euros. No, por eso, uno. Es un, eso es un atropello, eso, o decirlo de alguna manera, o, o ser generoso con la palabra. ¿no? A mí me parece que eso es un atropello. Eso es una de las cosas que estuvimos hablando. Eh, con la gente de Iberia, hemos pues llegado un, a un acuerdo con ellos, ahora con Iberia Press parece que van a cambiar eh, un poco esas esa, esos precios y esa manera que bueno, esperemos que, 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 que sea así, como yo mismo hablaba ayer con con el delegado en Madrid de Iberias Press. ¿no? Eh, tendremos otras reuniones como ya hemos quedado con ellos para la, la próxima semana con Iberia Express Madrid para seguir avanzando en eso, seguir avanzando en la frecuencia, que hablábamos también antes la, la directora y, y yo que, que bueno que en ese aspecto eh, hablamos pues a menudo en, esa, en esas cuestiones porque cuanto más conexiones tengamos y cuanto más butacas tengamos, lógicamente entendemos que también se abaratarán eh, eh, los, los, los precios de los, de los vuelos al abaratarse entendemos que también será más fácil que la gente venga claro, si no lo no tenga, que no va a vale claro, llegado un esfuerzo aquí en la isla para, para eh, captar exactamente ¿no? el, es crucial lo del transporte el, ...el transporte sin sin tener la conexión directa eh, vamos muy difícil se, hay gente que también habla que si... Eh, ...con códigos compartidos y hacer escala en otras islas, pero también es cierto que entonces se sí nos quedaría pues muchísima gente en otras islas, ¿no? Eh, para hacer una escala a la isla de Palma, volver, retrocederíamos lo que estábamos hace pues, hace 15 años, ¿no? que estábamos en ese aspecto así mal es un. es una deuda que tenemos pues todos los palmeros y tenemos, yo creo que. que bueno, en este caso a mí me toca como representante, buscarle una buena solución cierto es que no es el, el mejor momento porque eh, económicamente pues estamos todos tocados no pero sí es cierto que hay que buscar una solución yo creo que la más inmediata que podemos tener es la de la de Iberia Express eh, van muy bien las negociaciones en ese aspecto y eh, la intención es de utilizar también Madrid como una especie de hub para que pues, los distintos países donde no tenemos vuelos directos pues hagan escala en Madrid y de Madrid se vengan a la Palma directo que tampoco es ningún trastorno hay es que salvar ese aeropuerto, hay que darle vida, consejero. Hombre, eso es indiscutible. El aeropuerto yo creo que se ha hecho una inversión ahí potente, importante, y lógicamente hay que darle vida. Pero eh, también digo lo mismo que comentaba antes. Eh, la crisis nos afecta uh -huh. a todos, lamentablemente, tristemente, y, y bueno, estamos haciendo lo, lo, lo inmensamente posible para eh, mantenernos, por lo menos. ¿no? Ya no vamos a hablar ya de que tengamos que... que que, que se vayan bajando números, que no es el caso, mm. pero por lo menos mantenernos y en algunos casos pues, tenemos pequeños porcentajes de, de aumento que, que yo creo que lógicamente beneficia pues, a, a la economía insular. Vamos a hablar enseguida de los encantos de la isla de La Palma, pero de esos datos económicos tengo que hacer una, una pregunta importante y es que los recortes también afectan no solo a la sanidad, a la educación, también al turismo y en este caso a dos proyectos importantes de la isla de La Palma para el desarrollo turístico de esta isla que se han visto afectados. Sí, lamentablemente sí. ¿Cuánto la dinero que se le ha recortado y qué inversiones no se van a poder hacer? En el plan de infraestructuras turísticas eh, son aproximadamente casi 5 millones de euros, una cantidad muy 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 importante para la Isla de La Palma, eh, con proyectos eh, muy importantísimos para el Palma, como es el, el centro visitantes del Roque de los Muchachos. Eh, simplemente, porque tenemos el mejor cielo de, del mundo y hay que explotarlo. Eh, en, prácticamente ya terminado el, el proyecto eh, y la Fuente Santa, que es crucial también, que también se está avanzando en, en la Fuente Santa, con propiamente también con la realización de los estudios, todo eso allí estaba metido dentro del plan de infraestructura turístico. Hay dos núcleos importantísimos en la isla de la Palma, turísticamente hablando, que son Los Cancajos y Puerto Nao, en el que también habían metido dos obras. Eh, importantes eh, eh, como es el salinario en los cancajos y como es la regeneración de la avenida de Puerto Nao, que pues, lleva pues, 30 años sin, sin arreglarse y yo creo que es una, una actuación muy importante. Ahí habían metido casi 2 millones de euros. entonces, eh, son obras que, que a nosotros yo creo que no, nos vendría de maravilla tener las infraestructuras turísticas uh -huh. eso es indiscutible pero claro re, si se recortan sanidad recortan educación y se recorta pues en todo pues pues también se ha recortado en turismo pero es que turismo crea también uh -huh. economía entonces es, es complejo muchas veces también de, de poder defender algunas cosas ¿no? como esas Lidia, como directora del Parador, tienes más contacto directo quizás con el, con el turista que el que pueda tener el consejero. ¿Qué demandan los turistas cuando llegan a la isla de La Palma? ¿Cómo ven la isla? ¿Qué, qué, qué te dicen? Oye, le hace falta. Hombre, los turistas que vienen a la isla de La Palma se van muy satisfechos con su estancia. ¿no? Eso creo que es algo que, que debemos destacar. La isla de La Palma es la que tiene mayor satisfacción entre los viajeros que, que nos visitan. Eso también eh, puede ser debido a que el que visita la isla de La Palma tiene muy claro qué es lo que va a encontrar y qué es lo que está buscando. Nuestros viajeros vienen buscando tranquilidad, naturaleza. Una canaria es auténtica, la isla de La Palma no está tan desarrollada turísticamente como otras islas como Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. Y eso tiene un encanto que hace que el, el turista... Encuentre por todos los rincones de la isla lo que es la, la auténtica Canarias, no la Canarias rural. El senderismo también es uno de nuestros principales atractivos. Y después es que es una isla que tiene muchísimo para, para, para ofrecer nuestros, mucho potencial, mucho potencial y, y también que nuestros turistas son muy repetidores porque vienen una vez está la idea esta de, de la isla menor pero vienen una vez y dicen uy el año que viene volvemos que nos han quedado un montón de cosas por ver y es, nuestros nuestros turistas son los principales Promotores del turismo de la isla de la palma, que son los que nos recomiendan a otros amigos y el que se vayan contentos, pues es algo muy importante. El boca a boca esa promoción, consejero, no, no sale gratis, pero ¿qué se hace de la isla de la palma para que se conozca? Hombre, fundamentalmente, eh, lógicamente también eh, las promociones que hacemos en la feria. Tenemos una comercial en Alemania que está haciendo un excelente trabajo, Andrea Lamman, y bueno, yo creo que también pues le debemos a ella también buenos, buenos méritos de los números que estamos recibiendo. Eso yo creo que es indiscutible eso, ¿no? no lo pone nadie en duda ¿no? Eh, estamos también pues intentando eh, eh, hacer promociones en directas en los propios mercados eh, emisores, con los propios tour operadores, por medio de convenios con ellos, para hacer publicidad pues en dichos puntos eh, y fundamentalmente lo, lo dijo bastante claro Lilian, el boca a boca para nosotros es fundamental. Eh, nosotros tampoco estamos buscando esos grandes números que, que, que nos hacen, que harían falta otras islas para cubrir eh, todas esas camas turísticas, eh, con lo cual, pues, también en muchos de los aspectos, pues, es un poco más fácil a la hora de poder incidir eh, publicitariamente en algunos aspectos, ¿no? La isla Palma se ha hecho archiconocida en toda Europa eh, por, por el senderismo, uh -huh. fundamentalmente, pues, la mayoría... Eh, una buena mayoría de los turistas que nos vienen a la Isla Palma, pues vienen buscando eso, senderismo, naturaleza, descanso, dormir, y eh, como no, también hay una parte que viene buscando sol y playa. Eh. ¿Y encuentran esas actividades de los turistas que vienen a buscar? Eh, sí, porque es que realmente nosotros ya tenemos las infraestructuras en, en, en la naturaleza, tenemos una red de senderos de, de, de 1.080 kilómetros eh, homologados completamente, la red de senderos más grande en proporción a, al territorio que hay en Europa no existe ningún lugar de, de Europa eh, con 700 kilómetros cuadrados que tenga mil kilómetros de senderos homologados porque después hay otros mil que están sin homologar uh -huh. entonces es una extensa red de senderos que bueno facilita muchos de esos aspectos también la mountain bike eh, eh, hay una buena afición para ello estamos creando también eh, productos al respecto submarinismo que es un, un tema que se va a desarrollar ...muy en breve ya con, con el patronato de turismo... ...porque tenemos unos fondos excelentes... ...en la isla de La Palma... Eh, ...y al igual que el extraturismo... El eh, ...que sin ir más lejos pues propiamente el Hotel Parador... ...está pues eh, engaladonado, acreditado con... ...un sello de calidad que hemos sacado de, de astroturismo... ...con Star Island, que lo tiene, que lo vi antes allí... ...y me hizo pues mucha ilusión que lo, lo tiene ella ...con mucho orgullo expuesto en la recepción ¿no? eh, 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 ...nosotros somos identificativos de eso... ...de tener pues el cielo pues más limpio, más claro... ...de, de todo el hemisferio norte... Eh, ...hay dos lugares en el mundo que se pueden equiparar a La Palma... ...como es el desierto de Atacama en Chile... ...como es también eh, Hawái... Somos los tres mejores sitios del mundo, eso es indiscutible. La Palma, uno de ellos, y tenemos que sacarle rendimiento a ellos. Bien, a modo de, de despedida, ¿qué podemos decir para que visiten la isla de La Palma? Siempre intentamos, pues, dejar ese, ese mensaje para que los que puedan ver este ratito de televisión, pues, tengan un motivo más para visitar La Palma. La isla de La Palma es la gran desconocida. La gran desconocida. Si vienen buscando naturaleza, tranquilidad, conocer. La isla de La Palma auténticamente, con su gente, con la, la amabilidad, que no duden en visitarnos que van a, a repetir, seguro. Uh -huh. Consejero, algún mensaje. Mm, fundamentalmente, pues es la isla de naturaleza por excelencia, de turismo activo por excelencia, eh, con un clima muy estable durante todo el durante todo el año, con unas playas de arena negra. Como digo yo arena negra sí, pero terapéutica porque son muy calentitas, muy calurosas y que además es muy muy son muy limpias de arena negra volcánica que también tiene pues el sector de, 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 del sol y la playa, ¿no? Pero fundamentalmente el turismo activo nosotros ahí eh, tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar y sobre todo lo comentaba también la directora pues ya sé, eh, la mayoría de la gente se marcha y vuelven a repetir tenemos eh, ...casi un, un 80%, un número bastante alto... ...de repeticiones de los, de los turistas que nos vienen a Inabama... ...eso eh, son datos estadísticos que nos entregan... ...propiamente el gobierno de, de Canarias... ...y eso es un, un, un dato in, que está ahí repiten y repiten porque les gusta la isla. Muy bien, pues muchísimas gracias consejero, muchísimas gracias Lilian y aparadores por siempre el trato que, que recibimos en este programa. Y nosotros volveremos a la isla de La Palma, consejero, si nos invitan, regresaremos de nuevo. Por favor, sí. Y estaremos por aquí. Y en más turismo seguimos descubriendo por qué a esta isla se le llama la isla bonita.